No, hay juegos de cero en determinación. No, cero. Cero. Alejandro, Juan y Pedro lanzan una pelota en blanco. Estos son micromachismos. Tú te das cuenta de que las mujeres no lanzan pelotas, ¿vale? La probabilidad, a no sé qué, bueno, de que Juan dé en el blanco es un 0. La probabilidad de que Pedro dé es un 4. Supóngase que Juan lanza primero y que los dos chicos se van turnando para lanzar. Calcula la probabilidad de que el primer lanzamiento de el blanco sea el segundo de Juan. O sea que lanza Juan Pedro, Juan Pedro. Que el primero que asiente sea Juan. O sea que falle primero Juan. ¿Cuál es la probabilidad de que falle Juan? ¿Cuál es la probabilidad de que falle Pedro? 3-4. ¿Cuál es la probabilidad de que acierte Juan? Dice, ¿cuál es la probabilidad de que ninguno haya dado en el blanco después de 6 lanzamientos? Juan, Pedro, Juan, Pedro, Juan, Pedro. O de que vayan fallando. 2/3, 3/4. Primero. Segundo. Ya está. Ya está, porque te lo explico yo, es decir, el mejor del mundo. Lo he complicado otro. Vamos a ver. Una urna contiene 5 bolas blancas y 5 negras. Bolas, no tiene. Se extrae una bola y se reemplaza por dos de otro color. Del otro color. A continuación se extrae una segunda bola. Calcula por ahí que las dos bolas extraídas sean del mismo color. Vamos a ver. Yo tengo esto. 1, 2, 3, 4, 5. Estas son negras y estas son blancas. Y ahora, extraigo una. Y se reemplaza por dos del otro color. Entonces, si saco una blanca, ¿cómo va a quedar? Con cuatro blancas y meto dos del otro color. Y siete negras. Y si saco una negra, la hago blanco, la hago negro. Si saco una negra, me quedan cuatro negras y siete blancas. Y me pregunto, calculo que las dos bolas extraídas sean del mismo color. ¿Cuál es la prueba de que salga aquí una blanca? 4/11, de que salga aquí una blanca es 5/10, de que salga una negra es 5/10. De que salga una blanca 4/11, de que salga negra 7/11. De que salga blanca, 7/11. De que salga negra, 4/11. ¿Cuál es la prueba de que las dos sean del mismo color? O esto, que sería 5/10 por 4/11. O dos negras, que es 5/10 por 4/11. Los dos primeros, te vas a sacar el ejercicio para que recuerde, ¿vale?